Vean esta otra vaca que está aquí en el remolque. Vean nada más esta novilla, qué bonita está. Este torete que está aquí, qué bonito está. Charol, qué bonito está. Ya se vendió. Ya se vendió. Vean el porte del animal, está impresionante. Va a ser un toro. Este caballo, qué bonito está. No está. Vean nada más este caballo, qué bonito está. Ya se lo llevan. Hace rato vi al... Chequen nada más este potro, alazán. Veanlos nada más. Aquí se alcanzan a ver. Qué bonito borrego Dorper semental. Vean nada más esta paloma polipavo. Vean nada más. Aquí hay cuatro guajolotitos. Vean, aquí está el huevito con arroz. La patita de cerdo. Chequenle mi gente, porque ya vamos para otra plaza ganadera. Vean nada más, salir de la Ciudad de México es un caos terrible. Me aventé una hora desde donde vengo, desde su humilde casa de ustedes, hasta este tramo de Xochimilco. Me dice una hora y cuarto, más o menos. Es increíble. Es mucho, mucho tráfico ya en la Ciudad de México. Por eso yo admiro mucho a la gente de provincia, ¿verdad? Porque créanme que viven en paz, viven tranquilos, viven sin problema alguno. Y bueno, pues así es este show, ven, todo el mundo se desespera. Yo no me le pude adelantar a este amigo ni a patadas, porque pues bueno, viene ¿cómo se llama? Viene el camión grande aquí y había otro carro del otro lado, entonces no podía el camión pasar. Yo lo que hice fue darle el espacio para que pasara, pero pues el de atrás bien desesperado. Yo entiendo que hay que llegar a chambear, pero de verdad es un tráfico terrible, en donde aquí se estresa uno, en donde se encanija uno, que para qué les digo, de verdad hay que tratar de estar relax, porque de verdad el tráfico aquí en la ciudad es horrible y para salir de aquí es un caos. Sigan viendo el video, mi gente, sigan viendo el video, porque tenemos mucho, mucho que recorrer. Así es que ya vamos nuevamente para el estado de Morelos. Vean nada más, mi gente, hasta dónde está el sol. Y todavía no son ni las 8 de la mañana. Es increíble. El sol está muy, muy arriba ya. Y créanme que son 7:40 de la mañana. ¡Wow! Es impresionante, de verdad. Es increíble estos amaneceres. Que bueno, pareciera que son las 11 de la mañana, entre 10 y media y 11 de la mañana, y no. Faltan 20 para las 8 de la mañana, imagínense nada más. Y vean hasta dónde está el solezazo. Vean mi gente, y aquí seguimos en la carretera. Estos lugares me gustan mucho porque se ven muy, hay mucho paisaje por aquí. Ahorita se ve un poquito seco porque, bueno, estamos en épocas de secas, de cierta manera. Pero cuando ya empieza a lloviznar y todo el rollo, esto se torna demasiado hermoso, verde, bonito. Y bueno, pues, por acá hay un negocio de carnitas, ¿la ven? ¿La ven? Carnitas Don Agustín. A lo mejor al rato pasamos, nomás para probarlas. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que aquí nos vamos a venir a comer al rato. Nada más para probar. No puedo comer mucha carne, mucha grasa, pero bueno, pues total. Un taquito nada más, ¿verdad? Para que ustedes vean qué tal se la rifan ahí. ¿Qué les parece, mi gente? Y aquí andamos, echando el ganas rumbo a Morelos. Mi gente hermosa, pues llegamos a Yecapixtla, Morelos. Vean nada más, allá se ve la iglesia. Está enorme, es un convento gigante. Muy bonito. Ya en su debido tiempo nos daremos una vuelta para que ustedes conozcan la magnitud de esa iglesia. Vean nada más, qué bárbaro. Ya estamos aquí en Yecapixtla, Morelos, mi gente. Vamos a ver, yo creo que nos vamos a estacionar en donde mismo, ¿verdad? Donde siempre, para que la camioneta pues esté segura de cierta manera. Es aquí, vean nada más. Ya estamos aquí para entrar al estacionamiento. Y vean el solecito, parecen las 11:30 de la mañana y son las 8:45 de la mañana. 8:40, ¿qué? 8:40, vean, ya estamos entrando aquí al estacionamiento. ¿Qué les parece? ¿Ahora en dónde nos estacionamos? Ah, ya está, aquí está el boletito. Oh. Ok, va que va.
la negra. Ah, ok, a un lado de la negra, perfecto. Vean nada más, pues, nos tocó. Ahora sí que sin albur, a un lado de la negra. Vean nada más, aquí ya estamos entrando. Y bueno, pues, este estaba especialmente dedicado a nosotros, el lugar. Vean, por aquí hay iguanas, ¿eh? Ven que les mostré una allá en Amayucan. Bueno, pues aquí hay más iguanas todavía. Pero lógicamente, pues hay que tener paciencia. Ya cuando hace más calor es cuando salen. Ya llegamos, mi gente, ya llegamos. ¿Cómo estamos, mi gente? Pues, ¿qué creen que nosotros ya estamos aquí en Yecapixtla, Morelos? Un lugar increíble. Una plaza en donde pues se vende bastante ganado, ¿verdad? Bastante ganado. Así es que, mi gente, vamos a ver qué es lo que encontramos. Mi gente hermosa, vénganse, porque vamos a ver animalitos. Saludos. Vean nada más, esta parte de aquí es la entrada de donde se, digamos, donde se mete al ganado, ¿verdad? En las camionetas, vean. Todo para allá es donde se va, de cierta manera, formándose para que las camionetas pues puedan entrar y exhibir su ganado. Vean nada más. Bueno, los ganaderos exhiben su ganado. Vean. Hay varios ganaderos que ya vienen aquí con sus animales. Y vean nada más. Aquí vienen unas vacas echadas. Por acá, pues vienen otros animales más. Y bueno, pues, mi gente, ya saben que aquí se mueve el ganado, pero tremendo. Vean aquí el charol, qué bonito está. Y bueno, pues lógicamente, la gente que se dedica a la reventa también ya están, pues trabajando duro, ¿verdad? Y bueno, pues echándole ganitas para que todo salga bien. Y vean, esta es la entrada de la plaza ganadera para meter las camionetas y que todos los animales lleguen con bien a donde los van a exhibir. Vean nada más, qué bonito. Esto es Yecapixtla, Morelos, mi gente. ¿Qué les parece? Vean nada más este charol, qué bonito está. Ya se vendió y qué bueno, de verdad vale la pena. El animal está de primera, un charolito muy fino. ¿Qué les parece? Vean nada más qué valor. Animales de primera encontramos aquí en Morelos, mi gente. Especialmente aquí en el mercado de Yecapixtla, Morelos. Ya se vendió. Vean nada más, pues ya se vendió. Ya se vendió y de verdad vale la pena el animal, Un animal que, bueno, pues bien comido, va a llegar a pesar la tonelada. ¿Qué les parece? Chulada de torete. Vean nada más esta vaca. Está pesando media tonelada este animal hermoso. Un color meco precioso. ¿Saben cuánto quieren? 15 mil pesos. 15 mil pesos por esta chulada. De verdad está increíble el precio aquí en Yecapixtla, Morelos. Muy, muy barato el ganado. De verdad, se los digo. Y ganado de primera. Ganado de primera. Vean nada más qué bárbaro. El colorcito del animal está increíble. Está precioso. Un color meco precioso. ¿Qué les parece? 15 mil pesos. De verdad me sorprende en cómo está el precio del ganado aquí. Y bueno, pues hay que apoyar a nuestros ganaderos, de verdad. Es una chamba ruda, pero muy bonita. Y bueno, pues ya ven, están esperando a que llegue el mero mero de este animal hermoso. 15 mil pesos por esta vaca preciosa. Vean esta otra vaca que está aquí en el remolque, Está muy bonita, está echada. Y al parecer ya se vendió. Y bueno, ya nada más están esperando a que se realicen, pues, el cambio digamos, de aquí del remolque a la camioneta, ¿verdad? Qué bonito animal, de verdad, vale la pena. Y ya, parece que ya se vendió esta vaca preciosa, mi gente. ¿Qué les parece? Y vean nada más, aquí hay otra. Esta es una novilla y bueno, pues esta no sé si ya se vendió, yo creo que también, porque bueno, pues normalmente cuando los dueños ya logran sus ventas, pues se van a realizar el papeleo, ¿verdad? Porque recuerden que aquí para todo hay guía, hay un trato en documentación para que ustedes puedan mover los animales a diferentes lugares del estado, del país. Y bueno, pues, ¿qué les parece, mi gente? Chulada de animales, ¿qué les parece? Vean nada más esta novilla, qué bonita está.
¿Saben cuánto quieren por esta chulada? 15 mil pesos. De verdad, el animal es de primera. Y el precio, pues es lo que me impresiona a mí: 15 mil. Vean nada más, qué bárbaro. Tiene muchísimo, muchísimo que dar este animal para la carne o para pie de cría. De verdad, vale la pena, ¿eh? 15 mil pesos. ¿Qué les parece, eh? Vean nada más, qué bárbaro. Un bonito color que tiene esa novilla preciosa, véanla. Qué bárbaro. De verdad, vale la pena, mi gente. Y 15 mil pesos, pues sí. Sí, se me hace muy, muy barato el ganado aquí. ¿Qué les parece? Vean nada más este torísimo que está aquí. Está pesando unos 800 kilos este animal. Ya se vendió. Ya se vendió. Vean nada más qué bárbaro. Sobresale este animal a la altura de la vaca que está aquí. ¿Ya vieron? Vean nada más qué bárbaro. Qué torísimo. Es un Brahman precioso, enorme. Y ya se vendió. Ya se vendió este animal, véanlo nada más. Qué barbaridad, está impresionante. Está grandísimo, ¿eh? Es un poquito garañón. Se me hace que, pues para el reparo va a estar bueno, pienso yo, véanlo. Qué bonito torísimo. Bueno, pues ya se vendió, mi gente. Ya se vendió este animal hermoso. Vean esta vaca suiza. Está impresionante, está grandísima. Pero demasiado grande. Está pesando arriba de los 800 kilos, ¿eh? No está el dueño, me parece que ya se vendió, porque pues normalmente cuando dicen que se fueron al papeleo, pues lógicamente van a arreglar la documentación del animal, ¿verdad? Y este, pues parece que ya se vendió. Vean nada más el tamaño que tiene, qué bárbaro. Una vaca suiza gigante, demasiado gigante, ¿eh? Vean, si levanta la cabeza, sobresale del corralito que tiene la camioneta. Vean nada más, qué bárbaro. Qué animal tan hermoso. Pues bueno, mi gente, una suiza hermosa, de un gran tamaño, y al parecer ya se vendió. Vean nada más estos toros que están aquí, están impresionantes. ¿Saben cuánto quieren por esta chulada? Que está pesando cerca de los 600 kilos. Cuidado. 22 mil pesos por esta chulada. Vean nada más, qué bárbaro. Qué animal tan impresionante. Y aquí hay otros más. Por cualquiera de todos los que están aquí adentro de esta camioneta, quieren 22 mil pesos. Vean nada más. Qué bárbaro. Qué toros tan hermosos, mi gente. Chulada de animales. Este está pesando los 600 kilos, ¿eh? Vean nada más. Qué bárbaro. Déjenme arrimo por aquí. Vean. Qué animalazos. 22 mil pesos, de verdad. Sí, se me hace muy, muy barato el ganado. ¿Qué les parece? Vean este pinto precioso. Está increíble, ¿eh? Véanlo. Bonito animal. Pues ya escucharon ustedes, 22 mil pesos por cualquiera de los toros que están aquí en esta camioneta. Vean nada más este becerro Angus, está precioso. Ya está agarrando el porte de un buen animal de engorda, digamos, ¿no? De pura carne. Un Angus precioso, 15.500 por esta chulada. El otro ya se vendió, porque son dos, vean. Allá abajo está el otro, ¿ya lo vieron? Bueno, son dos Angus preciosos. Vean nada más, este está en 15.500, es el que queda. Y de verdad vale la pena. Este, como les digo, ya tiene el porte de un buen toro, ¿eh? Y tiene 8 meses, vean nada más. Déjenme darme la vuelta para que vean ustedes el otro. El otro que ya se vendió, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Por aquí vengo, por aquí vengo. Este que está aquí ya se vendió. Veanlo nada más. Qué bonito está, de verdad, Angus de primera, ¿eh? Pura calidad. Ya se vendió este, y el otro está en 15.500. ¿Qué les parece? Chulada de animales, mi gente. Chulada de animales. Vean nada más este toro. Trae cruza de Simmental con Gir. Es lo que nos dice el dueño, y quieren 24 mil pesos por él. A tratar, ¿eh? Vean nada más, qué bárbaro, qué animal tan impresionante. Está pesando alrededor de 550 kilos, ¿eh? Vean nada más qué torazo. De verdad impresionan los animales aquí en Yecapixtla, Morelos. Y el precio, de verdad que el precio es increíble. Es muy, muy barato el ganado aquí en Yecapixtla, Morelos. Y en lo que es el estado de Morelos, ¿eh? De verdad vale la pena. Dense una vuelta para que conozcan ustedes a esta plaza y conozcan estos animales impresionantes, mi gente. Tráiganse a la familia, a los chamacos, para que se entretengan y conozcan este mundo, que es el mundo de los animales. De los toros, de los borregos, de los chivos, de los caballos. De verdad vale la pena, mi gente. Vean nada más.
24,000 pesos esta chulada. Vean nada más qué torete tan bonito. Ya se vendió. Ya se vendió. Vean el porte del animal, está impresionante. Va a ser un toro enorme. Para pie de cría va a estar, pero bien, bien bueno, ¿eh? Para la carne, mucho después iba a llegar a pesar cerca de la tonelada este animal. Véanlo nada más, qué bárbaro. Pura calidad, mi gente. Y este, pues ya se vendió. Es un torete de alrededor de unos 8 o 9 meses, ¿eh? No más. Bonito animal, mi gente. Bonito torete que ya se vendió. Vean nada más este toro suizo, qué precioso está. Quieren 23,000 pesos por esta chulada. Les digo que el ganado se me hace súper barato aquí en Yecapixtla, Morelos, y lo que es en toda la región de Morelos. Vean nada más, qué bárbaro, qué animal tan hermoso. Este está pesando media tonelada, mi gente, media tonelada este animal, y de verdad vale la pena. 23,000 pesotes esta chulada, un suizo hermoso. Véanlo nada más, qué bonito animal. Y de verdad les digo, van a encontrar ustedes animales a muy, muy buenos precios aquí en Yecapixtla, Morelos. Vean nada más, qué torazo. Qué bonito suizo, mi gente. Un poquito alocadón, un poquito inquieto, pero bueno. Una chulada de animal en 23,000 pesotes. ¿Qué les parece? Vean este toro que está aquí. Vean este toro que está aquí. Está precioso. No está el dueño, pero este toro está alrededor de 20,000 pesos, es lo que nos dicen. Es un toro de media tonelada. Es este, pues de cierta manera, cimental. Este animal, véanlo nada más, qué bárbaro, qué bonito está, está, pero hermoso. Y como les digo, el ganado no es caro. Dice aquí el ganadero que está aquí a un lado que pues están pidiendo 20. 20 por esta chulada. Y vean nada más, qué bárbaro. Qué animal tan bonito. De verdad, vale la pena, mi gente, vale la pena este toro precioso. Vean nada más el tamaño que tiene este animal. Me gustó muchísimo. Y bueno, pues el porte está hermoso. Vean nada más, qué bárbaro. Qué animalazo, mi gente. Chulada, chulada de toro. Vean. Vean nada más, le arrima ahí el bastón y luego, luego se pone al brinco. Veanlo, qué bonito animal. De verdad, vale la pena, mi gente. Vale la pena este toro. Vean, acá hay una vaca suiza americana bonita, preciosa. ¿Qué les parece? No está el dueño, ¿verdad? Pero si hacemos un cálculo de precio de este animal, ha de estar en unos 17,000 pesos. Porque como les digo, no es caro. No es caro el ganado aquí en Morelos. Vean nada más. Qué bonito está. De verdad vale la pena, ¿eh? Chulada, chulada de este, de vaca suiza, ¿eh? Es de primer parto. ¿Qué les parece? Qué bonito animal. Vean nada más este torete que está aquí. Qué bonito está. Este más o menos debe estar en unos 9,000 pesos. No es caro. Es un cálculo que le hacemos. De verdad el animal está hermoso. Unos 9,000 pesos, de verdad vale la pena. Véanlo, está echado, esperando a ver quién se lo lleva. Él no se mete en problemas. Está esperando a su nuevo dueño. Véanlo, qué bonito animal, de verdad vale la pena, un torete precioso, mi gente, de 9,000 pesotes. Chequen nada más, aquí hay tres vacas. Hay tres vacas preciosas aquí. Salieron en 14,000 pesos cada una. Son cebucitos. Vean nada más. Esta es una vaca como de segundo parto. ¿Qué les parece? Veanla. Aquí está otra echada. De igual como de segundo parto. Y esta está aquí. De igual de segundo parto. Vean nada más. Tres vacas preciosas. De verdad vale la pena. 14,000 pesos. Salieron muy baratas, de verdad, ¿eh? De verdad el precio está súper cómodo. El señor las compró y las compró a muy buen precio. 14,000 pesos cada vaca. Y tienen mucho que dar para pie de cría o para la carne. De verdad se los digo. Animales hermosos. Vean nada más. Qué bonitos animales. Y vean esta. Chulada. Chulada de animales. Los tres animales, las tres vacas están increíbles. Y el precio, créanme, estuvo muy, muy bien. 14,000 pesos. ¿Qué les parece? Chequen, mi gente, chequen esta vaca. Es una vaquita como de tercer parto, ¿ah? ¿Eh? Una vaquita de tercer parto, ya lista para la carne. Todavía puede rendir más para pie de cría, pero de igual manera para la carne ya está muy bien. Y quieren 17,000 pesos. De verdad, el ganado, como les digo, aquí en Morelos es barato. Dense una vuelta para que conozcan esta plaza, para que conozcan toda esta zona en donde se vende el ganado. De verdad, vale la pena. Animales a muy buen precio. 17,000 pesotes, de verdad,
me sorprenden los precios aquí en el estado de Morelos, aquí en Yecapixtla especialmente. Hay mucho ganado de todas las razas y bueno, pues hay para escoger. Y los precios no se digan chulada, ¿eh? De verdad valen la pena. Mi gente, pues, ya escucharon ustedes, 17 mil pesos por esta vaca de tercer parto. Hermoso animal, mi gente. Chequen este animal, está impresionante. Yo estoy aquí, viéndolo a un costado de la camioneta. Pero bueno, ahorita se los voy a mostrar a ustedes. Está a 55 el kilo de este animal, véanlo nada más. ¿Qué les parece, mi gente? Vean nada más el tamaño de toros. Está a 55 el kilo. Vean nada más este. Qué bárbaro. Es un suizo y un simbra. Este es el suizo y vean nada más el tamaño que tiene. Ahora les voy a mostrar el simbra. Chéquenlo, ¿eh? ¿Qué les parece, mi gente? Animales increíbles, ¿a poco no? Qué bárbaro, qué calidad de animales. Es impresionante verlos. De verdad, es increíble. Son animales hermosos. Chéquenlos nada más, qué bárbaro, qué animal tan hermoso. Este es el simbra. Y está pesando arriba de 720, 730 kilos. Y el kilo está a 55. Vean nada más, qué animal tan hermoso. Es increíble verlo, Toros de primera, es impresionante. Toros de primera, mi gente, vean nada más, qué bárbaro. Finitos, finitos y pura calidad. Pura calidad, ¿qué les parece? Vean nada más, aquí hay un Angus hermoso. Veanlo, qué bonito está el animal. Está pesando unos 700 kilos este animal, está precioso. Y bueno, pues ya se vendió, ya se lo llevan. Y aquí hay otro becerro. Este es un becerro suizo. Por este quieren 15 y medio. Este todavía les queda. Vean nada más, qué bonito animal. Está precioso. De verdad valen la pena los animales aquí en Yecapixtla, Morelos. Pero el Angus impresiona. Vean nada más. Ya se vendió y qué bueno de verdad. Me emociona a mí cuando los ganaderos logran sus ventas, porque a eso se viene, de verdad, a trabajarle y echarle ganas. Vean nada más, qué animal tan bonito. Y bueno, como les digo, en 15 y medio. ¿Qué les parece? Chulada de torete, ¿a poco no? Bueno, pues, ya se realizó el Angus. ¿Qué les parece, mi gente? Vean este otro charol que está aquí. Este se vende por kilo, está a 56 el kilo, pero ven nada más el tamaño de animal. Está pesando alrededor de 630 a 650 kilos, dice el dueño. Entonces, pues, es un cálculo que ellos le dan, ¿verdad? Pero el kilo está a 56 pesos. Y vean nada más el tamaño de animal. Es increíble, de verdad. Pues, verlos en vivo impresiona. Son animales hermosos. Y bueno, pues ya saben ustedes, el charol es ganado cárnico, al igual que el simmental, que el Angus, que el Brangus y que el cebú. Vean nada más. Qué bárbaro. Limousin Beef Master también, ganado cárnico. Qué bonito está este torete. Bueno, ya escucharon ustedes, a 56 el kilo de este hermoso animal. Véanlo nada más. Está enorme, ¿a poco no? Chulada de toro charol, mi gente. Chulada de toro. Vean nada más este otro toro. Este es charol con cimental. Vean el tamañísimo. Está pesando unos 730 kilos más o menos. Quieren 40 mil pesos por esta chulada. El señor lo vende en bulto. Vean nada más, qué bárbaro. Qué toro tan impresionante. Está grandísimo. Grandísimo este animal. Es charol con cimental. Vean nada más, apenas cabe en la camioneta. De verdad impresionan. Y bueno, pues ya está bueno para la carne, ¿eh? Ya está bueno. Y todavía aguanta unos 3 años más como semental. Pero para la carne, este toro ya está. Véanlo nada más, qué bárbaro. Está impresionante. Pues ya escucharon ustedes, 40 mil pesos. Un buen precio para este toro hermoso, mi gente. Vean nada más este otro charol, está increíble. Aquí también está a 56 el kilo, pero tiene un genio bárbaro este amigo. Me arrimé y se me aventó y véanlo nada más. Qué bárbaro, está hermoso. Está pesando, pues, pasadito de los 600 kilos este animal. Véanlo nada más. Pero tiene un carácter terrible. Este, pues, deberían de calarlo para el jaripeo. Vean nada más, me voy a tratar de arrimar y luego. Véanlo. ¿Qué les parece? No, hombre, y
con la fuerza que tiene, anda reventando el lazo. ¿Qué les parece? Qué bonito animal. Pues quieren a 56 el kilo de esta belleza, ¿eh? Ahorita ya no se me aventó, pero cuando pasé la primera vez, qué bárbaro. Se puso bien loco, véanlo. Qué bonito está, un animal increíble, ¿eh? Un charolito cruzado, pero créanme que está súper bien. A 56 el kilo de este hermoso animal berrinchudo, véanlo. Con un genio del carajo, qué bonito toro, mi gente. Vean nada más, aquí hay un par de vacas que, bueno, pues están en 14 mil pesos. Lo impresionante es que, como les digo, el precio de los animales aquí en el estado de Morelos es muy, muy bueno, muy barato. De verdad, vale la pena darse una vuelta. Y bueno, pues se van a llevar ustedes pues no sé, desde los pollos, los borregos, los chivos, los caballos o algún toro, una vaca, pero se van a sorprender por los precios, ¿eh? Muy, muy, muy baratos, de verdad. 14 mil pesos cualquiera de estas dos vacas. Vean, aquí está la otra. ¿Qué les parece? 14 mil pesotes, ¿eh? Vale la pena darse una vuelta aquí a Yecapixtla, Morelos, mi gente. Vean nada más este toro, tiene un carácter horrible. Está bonito. No está el dueño, pero yo me imagino que el precio ha de estar más o menos alrededor de unos 24 mil pesos. Ya se ha de haber vendido, pero apenas pasa uno atrás de él y luego se aloca el amigo, véanlo. Aquí ya anda enfrente de él, posiblemente se aloque tantitito, pero no, está tranquilo, pero si pasa uno atrás, avienta la patada, véanlo nada más. Qué bárbaro, qué bonito toro, de verdad vale la pena. Lo vi llegar y sí lo vi un poquito agresivo. Ahorita ya pues está más o menos tranquilo, pero sí pasé atrás y aventó la patada que para qué les digo, vean nada más, qué animal tan hermoso. Pues sí, unos 24 mil pesos es el costo de este animal, vean, qué chulada. Vean nada más este caballo, qué bonito está. No está la encargada, es una chava, la dueña de este animal. Y vean nada más. Hacemos un cálculo de este hermoso animal, ha de estar en unos 25 mil pesos. Vean nada más, qué bárbaro, qué belleza de animal. Se ve increíble con su montura. Y hay que tener cuidado porque no se ve muy amigable, que digamos, ¿eh? De verdad, está hermoso este caballo. ¿Qué les parece? Chulada de animal aquí en Yecapixtla, Morelos. ¿Qué les parece? Vean nada más este caballo, qué bonito está. Ya se lo llevan. Hace rato vi al jinete, al dueño que lo traía, dando vuelta por aquí, ¿verdad? Y vean nada más, ya salió. Se lo llevan por 30 mil pesos. Vean nada más, qué animal tan hermoso. Un portecito bonito de este caballo, ¿eh? Ya es un caballito enterito, pero créanme que vale la pena el animal. Vean nada más, qué bárbaro. El color, el porte. ¿Cuánto de edad tiene? 4 años. Pues prácticamente es un potro todavía. Vean nada más, 4 añitos tiene. Qué animal tan hermoso. Ya salió, ya se lo llevan por 30 mil pesos. ¿Qué les parece? Chequen nada más este potro alazán Careto Tresalvo, precioso. Quieren 22 mil pesos por esta chulada. Vean nada más, el animal está increíble. Es un potro garañón todavía, ni le arrimen una yegua porque luego se aloca, ¿eh? Perrito. Vean nada más, qué bárbaro. Qué bonito potro. El color precioso, un alazán increíble, ¿eh? Está tiernito. Créanme que tiene mucho, mucho que dar este animal. Vean nada más, hermoso potro de 22 mil pesos. Veanlo, ¿qué les parece? Este es un macho precioso. Así como lo ven ustedes, es un animal de mucho aguante. Quieren 25 mil pesos por esta chulada. Así como lo ven ustedes, de verdad tiene mucho que dar todo este animal, ¿eh? 25 mil pesotes. Créanme que tiene mucho, mucho que dar en cuestión al trabajo, para la sierra, para el campo, para lo que ustedes lo quieran. Recuerden que el macho y la mula son un poquito más caros que, pues, de cierta manera, los caballos, y aguantan más en la sierra, en los pedregales. Son animales para trabajo pesado, gente. ¿Qué les parece? 25 mil pesos, un buen precio para este macho hermoso. Vean nada más estos 3 caballos que están aquí. No sabemos en cuánto están, pero haciéndole un cálculo, aquel más o menos
a estar en unos 35 mil, este en unos 25 mil y este en unos 20 mil más o menos. Es el cálculo que yo les hago a estos animales, de verdad están hermosos, tres caballos bonitos, listos para trabajar, listos para la chamba, listos para la chamba, vean nada más. Este se ve hermoso con su montura ya puesta, aquel pues todavía rinde bastante, igual que el más grande, ¿verdad? Son caballos alrededor de 7 y 6 y 5 años. Chulada de animales, mi gente, chulada de animales. Chequen nada más cuántos y cuántos borregos hay aquí. Hay Dorper, hay un Black Belly por aquí, hay hay Katadin, hay Sulfo, hay Ramboyer, hay un poquitito de todo. Y créanme que pues está padre el precio aquí. Hay borregos de 2,000 pesos y muchos de los que ustedes están viendo que ya tienen una marca en la en el lomo, ya pues son borregos que ya se vendieron. Vean nada más, pura calidad de animales aquí en Yecapixtla, Morelos. Van a encontrar ustedes de todas las razas y diferentes tamaños. Y créanme que el precio está muy cómodo. Estos que ustedes están viendo aquí están en 2,000. Aquellos que ya tienen, como les repito, la mancha encima, pues ya están vendidos. Y qué bueno porque a eso se viene, ¿no? A la chamba, a la venta de esos animales hermosos. Y vean nada más cuántos y cuántos son. Aquí están en la sombrita y créanme que, pues, están padres. Chulada de animales, mi gente, chulada de animales. Chequen nada más qué animalazos encontramos aquí. Este es un Dorper blanco precioso que está en 11,000 pesos. Un animal que está en los 100 kilos, así como lo ven, Para pie de cría o para la carne, este animal ya está. Por acá andan unos Dorper, pues clásicos, ¿verdad? De cabeza negra. Esos están en 10,000 pesotes. Pero como les digo, van a encontrar ustedes variedad de animales. Y aparte de todo eso, pura genética. Aquí, este amigo siempre ha traído buenos animales. Y ven nada más, pura calidad. ¿Qué les parece este Dorper blanco? Está precioso. Es increíble encontrar animales de muy, muy buena genética, Vean nada más. Y el precio lo dice todo. El porte de los animales también. Y bueno, pues, ¿qué les digo? 11,000. Este Dorper blanco y los otros en 10,000. Y vean nada más, qué chulada de animales, mi gente. Bonitos, ¿no? Veanlos nada más. Aquí se alcanzan a ver los tres borregazos sementales. Vean, el Dorper blanco. Por allá está uno de cabeza negra y el otro está al rincón. Y vean nada más, de verdad vale la pena. Pues ya escucharon ustedes, 11,000. El Dorper blanco y los otros dos en 10,000 pesos. Pura genética, mi gente, puros animales de muy buena genética. Qué bonito borrego Dorper semental, hermoso. Chéquenlo nada más. Para pie de cría o para la carne, este animal está de primera. Y el precio, híjole, pues, imagínense nada más, 5,000 pesos. Este animal lo hemos visto en otras plazas hasta en 10,500 pesos. De verdad se los digo. Aquí está muy, muy bueno el precio. 5,000 pesotes por esta chulada, Rinde para una buena barbacoa, ¿qué serán? ¿Unas 100 personas? Sí. Unas 100 personas, 80 kilos de borrego Dorper en 5,000 pesos. Y bueno, para la barbacoa, unas 100 personas bien que comen, Pero no le digan al borrego porque se enoja, ¿verdad? Vean nada más qué bonito animal. Un semental precioso. Y como les digo, para pie de cría o para la carne, de verdad el animal ya está, pero al 100. Vean nada más, aquí hay tres chivitos. No, porque se pegan. Boer preciosos están. Pues que tendrán unos 6 meses más o menos. Cuatro meses tienen, vean nada más. Ya están grandecitos, quieren 2,000 pesitos por cada uno. De verdad vale la pena, Están muy buenos. Recuerden que pues el boer es buen animal, de cierta manera, pues cárnico, ¿verdad? El boer es cárnico. Vean nada más, qué bonitos animales, 2,000 pesitos. Créanme que vale la pena. Van a ser unos sementales bonitos. Están tiernitos, imagínense nada más, 4 meses. Y todavía lo que les falta. No, hombre, chulada de animales, mi gente. Ya saben, van a encontrar buenos animales aquí en Morelos. Pura calidad. Vean esta borreguita Dorper, qué bonita está. Ya está cargada. Vean nada más, pura calidad.
Quieren 5,500. 5,500 por esta chulada. De verdad vale la pena, ¿eh? Eran varios, ya se llevaron los demás y queda nada más esta. Pero la ventaja de esta es que ya está cargada. Y 5,500, de verdad el precio está muy cómodo. Un animal hermoso, ¿eh? Vean nada más, pura calidad. Pura calidad. Aquí en Morelos, aquí en Yecapixtla, Morelos. Y bueno, pues dense una vuelta para que conozcan a los animales en vivo. Y bueno, pues a lo mejor se llevan alguno, ¿verdad? O de mismo tráiganse a los niños para que conozcan todo este mundo maravilloso. Vean nada más. 5,500, un buen precio para esta borrega Dorper cargada. ¿Qué les parece? Vean nada más esta paloma polipavo. Qué bonita está. Quieren 200 pesos por ella. Es mucho más grande que una paloma normal. La ventaja de esta paloma es que tiene las patas emplumadas, ¿ya vieron? Una palomita polipavo en 200 pesos. Vean nada más, qué bonita está, ¿eh? Es increíble, es la única que queda. Ya las otras ya se las llevaron. Vean nada más, qué bonitas están. Vean nada más, aquí hay otras palomas. Estos son pichones, ¿eh? Estos quieren 300 el par. Vean nada más, qué bonitos colores tienen, ¿eh? Unas aves impresionantes. Y van a encontrar ustedes variedad de aves por todos lados aquí en Yecapixtla, Morelos, en la plaza ganadera. Vean nada más, qué bárbaro. Qué bonitas están, ¿a poco no? Pura chulada, mi gente, pura chulada. Vean el portecito que tienen estas aves. Unos pichones de 300 pesos el par. ¿Qué les parece? Vean nada más, acá hay cuatro guajolotitos bonitos. 180 pesos vale cada uno. Vean nada más. A lo mucho tendrán que les gusta, como unos 2 meses. Vean nada más el tamaño que tienen, qué bonitos están. 180 pesos cada guajolotito. Qué bonitos, de verdad valen la pena, mi gente, valen la pena estas aves. Vean nada más estos gallitos que están aquí, ¿eh? Cada uno está en su jaula, pero se están dando duro. Son kikirikis, ¿eh? Y quieren 350 por cada uno, pero llaman la atención, ¿a poco no? Vean nada más. Se quieren dar, nada más porque lo separa la jaula, pero si no, híjole, se dieran, pero a cansarse. Véanlos nada más, qué bonitos están, ¿a poco no? Y no se dejan, vean, aquel hasta rasca el cartón o no sé qué tenga ahí. Vean nada más, y ya está, al tiro, y ahí van de nuevo, nada más como que descansan tantito y vuelven otra vez. Ahí están, véanlos. Qué bonitos están. 350 pesos cada uno. Créanme que valen la pena, ¿eh? Y hay varios. Vean nada más este. Qué precioso está. Este es más chaparrito todavía, ¿eh? ¿Qué les parece? Son curritos, ¿no? Este es currito. Y vean este qué bonito está. Créanme que vale la pena los colores que tienen. ¿Este en cuánto está? 400, vean nada más este en 400 pesotes. Qué bonitos, de verdad vale la pena. Y hay varios, vean, acá hay otro, pero este está echado y bueno, está, no sé qué está haciendo ahí. Son gallinitas, creo. Vean esta gallinita, qué bonita está. Y hay varios, pero llama la atención, ¿a poco no? Vean nada más, qué bonitos gallitos. Vean vean nada más. Bonitos gallitos, mi gente, bonitos gallitos. Vean nada más estos gallitos que están aquí. Son habaneritos cebris plateados. ¿Qué les parece? Quieren 800 el par. Qué bonitos están. Es la gallinita y el gallito por 800. Pero vean, el color es el que me sorprende. Un color dominó bonito, precioso. Cebris le llaman. ¿Qué les parece? 800 el par. Y aquí hay una cebris dorada. Ya nada más es la que queda junto a estos conejos. ¿Ya vieron? Quieren 400 por la gallinita. El gallo ya se vendió. ¿Qué les parece? Y aquí hay otro gallo cebris. De igual manera en 400 pesos. Vean nada más. Pues hay variedad de aves, pero llaman mucho la atención estas. Vean nada más, qué bonitas están. Un gallazo precioso.
¿Qué les parece? Ya escucharon ustedes, 800, el par de Sebris. vean nada más, aquí hay un gallo Brahman y una gallinita. ¿Qué les parece? Una gallinita Brahman. Quieren 1200 el par, de verdad, son aves grandes. El gallo es un gallazo que llega a pesar hasta 20 kilos, De igual manera, la gallina, pues póngale unos 14 kilos la gallina, pero el gallo llega a pesar hasta 20. Son aves demasiado grandes, Estos están tiernitos, así como los ven ustedes, están pequeños todavía, les falta mucho por crecer. Normalmente el gallo Brahman apenas cabe aquí en la jaula, vean nada más. 1200 el par, créanme que valen la pena. Y están así porque hace un calorón tremendo aquí en Yecapixtla, Morelos. Y ahí tienen su agua, de hecho la gallina está bebiendo agua. ¿Qué les parece? 1200, un buen precio para estas aves hermosas. Bueno, mi gente hermosa, pues ¿qué les pareció este recorrido que hicimos aquí en Yecapixtla, Morelos? Una vez más, mi gente, en busca de buen ganado, y créanme que sí, lo hubo. Bastantes animales muy, muy buenos, a muy buenos precios, demasiado baratos, digo yo. Y bueno, mi gente hermosa, gracias de verdad por sus acompañados, saben que se les quiere mucho. Recuerden suscribirse al canal, no olviden que los queremos mucho, mi gente hermosa, regalen su like y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Déjenme pongo el cinturón. Y bueno, también nos compramos una agüita de maracuyá. Ahorita vamos a pasar a comer a las carnitas que están ahí sobre la autopista. Esta carretera va hacia Xochimilco, pero la pueden agarrar ustedes desde el tramo de Atlatlaucan, subiendo todo por ahí, Totolapan, hasta llegar al crucero. Y ahí a la derecha, bueno, ahorita van a ver ustedes. Parece que se llama Carnitas Don Agustín, parece. Hace rato les dije que se los iba a enseñar, o les iba a mostrar el lugar donde estaba, y vamos a probar esas ricas y deliciosas carnitas que ya nos esperan. Por eso no comí aquí, porque yo les dije que iba a ir a comer allá, así es que vámonos. Vean, mi gente, pues ya llegamos a Carnitas Don Agustín. Ahorita les voy a mostrar dónde estamos y cómo es este lugar. Se ve increíble. Vamos a ver qué tal están las carnitas aquí, mi gente. Pienso que bien. Vean, mi gente, pues estamos aquí en Carnitas Don Agustín, se llama aquí. Pero vean dónde estamos. Esa está sobre la autopista que va hacia Xochimilco. ¿Qué les parece? Vean nada más. Viniendo de Huastepec, es esta carretera, veanla desde allá, y pues es un lugar muy bonito. Y aquí está este restaurante, literalmente en la sierra, ¿verdad? Aquí ya colindando con Morelos. Vean nada más, qué bonito lugar. Aquí estamos, vamos a comer, mi gente, vamos a comer a ver qué tal. Vean nada más qué bonito se ve, es increíble. Por allá se llegan a levantar tornados, porque ya los he visto algunas veces que he pasado por aquí. Y vean nada más qué bonito se ve. Vean, ahí va la autopista, por donde viene el carrito este, que va enfrente de nosotros. Ese viene de Xochimilco, y los que pasaron van hacia Xochimilco, vienen de, pues, digamos, de Cuautla. Mi gente hermosa, pues ya estamos aquí en Carnitas Don Santiago. Chéquenle nada más, un lugar increíble, He pasado varias veces por aquí, y bueno, pues nos vamos a echar un arrocito con un huevo, una sopita de nopales y una manita de cerdo. Vamos a ver qué tal está, mi gente. Y bueno, pues a seguir este camino en lo que llega la operación. Mi gente hermosa, pues aquí estamos en Carnitas San Agustín. vean nada más, aquí está la manita de cerdo. Por aquí tenemos una sopita de nopales. Nos trajeron tantito chicharrón, y luego por aquí pues hay salsita y cilantro y cebolla y unos limoncitos. Y ahorita viene otra parte de comidita que pedir. ¿Qué les parece, mi gente? Chulada, ¿no? Vean nada más, mi gente, pues aquí está la manita de cerdo que pedí, sabrosa, Y bueno, por acá está acá ya trajeron mi huevito, ¿ya vieron? Y bueno, pues arrocito con huevo estrelladito, y vamos a ver qué más comemos, mi gente. Vean, aquí está el huevito con arroz, la patita de cerdo, la sopita de nopal, un tantito de chicharrón y unas moscas que quieren dar lata. Vean nada más, pues aquí andamos, mi gente, vamos a comer en nombre de Dios. Hay que hacer por la vida. Saluditos y provechito.
Aquí está el arrocito con huevo, a ver. Para empezar, el arroz está bueno. Sabroso. Vamos a checar cómo está la patita. Vean nada más. Está buena. Está buena. Sí, cómo no. Sabrosa. Un huesito de patita. Muy rico, ¿eh? Y vean, aquí pues está este. El arrocito. Vamos a probar la sopita de nopal. A ver qué tal. Está muy buena también. Pues al parecer todo está bueno. Chicharroncito. Oiga, sí está bueno aquí, ¿eh? Yo había pasado varias veces sobre la autopista viniendo de Ecapista Morelos hacia la Ciudad de México y me llamaba mucho la atención este restaurante. Como está aquí, digamos, en la sierra, pues nunca se me ocurrió pararme. Siempre lo veía. Dije, pues ahora vamos a calarle ahí. Está bueno, muy bueno. ¿Qué les parece? Rico, ¿no? Vamos a... Por acá hay tortillitas. Por aquí hay tortillitas, vean. Sabrosas. Vamos a echar el huevito en esta tortillita, va. Ven nada más. ¡Ah! Se nos cayó. A ver. ¡Ah, caray! Vamos a echarle un poquito de arroz. Ven nada más. Pues ya nos preparamos un taquito. Rico, mi gente. Rico. Aunque tengo una mesa bailadora, vean. Está buena la sopita de nopal, ¿eh? Muy muy buena. El viento está fuerte. Tiene una silla, ¿verdad? El viento está fuerte. ¿Qué tal se levantan los remolinos aquí? Ahora sí que sí, como hay mucho. ¿Sí? Vean, pues. Sí, como este, hay mucho campo libre. Por allá se levantó un remolino pequeñito. Pero sí. De todas maneras dan lata, ¿verdad? Oh, sí. Este lugar se llama Carnitas Don Agustín. Pero no nada más carnitas se vende. Se vende conejo, se vende como guisaditos, carnes asadas. Se vende de todo. Créanme, está sabroso, aunque tengo mi mesa bailadora, vean. Pero está muy rico, muy muy rico. Y yo ahorita no le puedo echar salsa, porque ya saben que tengo la operación, no puedo echarle salsa a la comida. Pero ya pasando la operación, ya que me haya alivianado, sabroso, me encanta el habanero. Y la salsita, pues lógicamente le da mucho sabor a la comida, va. Nada más, taquito sabroso. Vean nada más, agüita de fresa. Deliciosa. Vean, mi gente, pues aquí andamos. El viento pega rico aquí. Hace rato se levantó un remolino de este lado. Pero con ganas, Y se desvaneció rápido, pero está padre aquí. Hay juegos para niños. Hay pues naturaleza total, mi gente, aquí en Carnitas Don Agustín. Se come de todo, hay carne asada, hay arrachera, hay tacos de carnitas, hay de todo, de verdad, se come rico. Ya lo comprobé, ahora sí ya lo comprobé. Y bueno, vean nada más dónde estamos. Aquí están los juegos para los niños, vean. Juegos para los niños, para que se entretengan. Y bueno, pues, esto está de cierta manera de la carretera que viene de ¿cómo se llama? Del balneario de Huastepec a la Ciudad de México. Esta zona todavía es le pertenece a Juchitepec, pero es Juchitepec, Estado de México. Un lugar padre, y nada más hay que tener cuidado porque los remolinos se levantan sabroso aquí. Pero bueno, son temporadas. Ahorita estamos en época de viento y un poquito de calor, ¿verdad? Y bueno, pues
Así es este show. Vean nada más, aquí andamos, mi gente. Aquí andamos en Carnitas, Don Agustín. Vean, vean para allá cómo se ve padre, ¿no? Y vean nada más, allá ya se empieza a levantar pues el polvo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y así es este show, vean cómo pasa el polvo y de pronto se levantan los remolinos en esta zona. Vamos a bajar por aquí. Y bueno, pues vean, nosotros vamos hacia donde van esos carros, esa camioneta y ese coche. Por allá es donde vamos nosotros. Pero vean nada más qué bonito lugar, ¿a poco no? Está padre. Y vean, aquí está. Carnitas, barbacoa, conejo, platillos, Carnitas Don Agustín. Desayunos, molcajetes, postres, coctelería. ¿Qué les parece? Esto es Carnitas Don Agustín. Mi gente hermosa, cuando quieran venir, ya saben a dónde venir a desayunar por esta zona. Déjame llevarme el sol de tu mirar. Quiero llenarte de besos y escondidas. Puedo esperarme un poco y sin llorar. Quiero decirte te quiero, vida mía. Quiero ser luz de tu dulce caminar. Pero si me es imposible alcanzarte, solo quiero que me des una oportunidad. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que yo soy tu amor romántico. Dime que te lleves siempre de la mano, porque puedo ser mejor enamorado. No cuesta nada y la realidad como viene se pasa. Reír para no llorar, sentir para no olvidar. Si te llevo dentro de mí es porque te quiero amar. Y si te hablan tanto de mí es que te amo de verdad. Y si te llevo dentro de mí es porque te quiero amar. Y si te hablan tanto de mí es que te amo de verdad. Chicho González, tiempo. Se pasa reír para no llorar, sentir para no olvidar. Si te llevo dentro de mí es porque te quiero amar. Si te hablan tanto de mí es que te amo de verdad. Y si te llevo dentro de mí es porque te quiero amar. Y si te hablan tanto de mí es que te amo de verdad. We'll be right back.